¿Qué onda, mundo? Bienvenidos de regreso al canal. Hoy les traemos una canción de Charly García, Promesas sobre el bidet. Correcto, y va a ser el video. Estoy súper emocionada de poder verlo en vivo y pues más joven, obviamente. Entonces, pues sí, muchísimas gracias a todos por darle click al video, por estar aquí con nosotros. Estamos contentos de poder traerles esta reacción y yo muy emocionada de escuchar otra canción de Charly. Yo creo que nada más tenemos una en audio y ya, que es la de Nos siguen pegando. Exacto. De abajo. Nos siguen pegando de abajo y creo que sí. Y yo creo que hicimos algo con Serú Girán. Sí. Uh-huh. Y eso es todo. Donde él aparece. Así es. Exacto. Entonces estoy... Ya va a ser nuestra primera reacción a Charly García en video. De hecho, no sé cómo es físicamente. Uh-huh. O sea, a ver, porque sí me llevé una impresión muy bonita de... el último video que hicimos. ¿De Pedro? Pedro Aznar. O sea, porque bueno, lo había visto Pedro Aznar en un video de Pat Metheny, pero se veía súper joven, así como un bebé. Ajá. Y ya después vimos el video en vivo en el estudio y ya se veía más grande. Muy padre. Pero muy bien. Sí. Y me encantó verlo tocar. Ah, casi no me veo. De repente me ando tapando así. Sí, sí. Ah, pero no, entonces sí. O sea, como estamos diciendo, primera reacción a Charly García. Por favor, díganos qué más quisieran ver de él. Recomiéndenos, porque no sabemos qué videos bloquean. Uh-huh. Porque hay algunos que sí tienen muchos views, pero no sabemos si hacerlos. Porque sí nos pasa de repente que bloquean el video y nos tenemos que esperar 2-3 días para postearlo. Por eso también el contenido en español de repente es un poquito más cacique, ¿no? ¿Se dice cacique? Pues en México es una palabra de barrio, cacique, pero es un poco más esporádico y menos frecuente, digámoslo así. So, díganos por favor si ustedes tienen videos de Charly que nos recomiendan que otros reactores han hecho y los hacemos con mucho gusto. ¿Sí? So, ¿lista? Yo súper lista. Muchísimas gracias a todos. Vámonos. Aquí está. Qué emoción. Y este medio mundo se ha llenado de elementos, de equipo, de mucho sintetizador, de mucha música, de mucha alegría. Porque hoy nuestra visita internacional se llama Charly García. Le subió un poquito. Sí, pero bájale porque creo que ya subió la música. Ah, ya, parece que subió en el video. Ajá. Es que era el... Su voz estaba baja, pero ahora los aplausos están como... Sí, okay, bájale poquitito más. A ver, espérate. Aquí. ¿Dónde estaba? Ahí está. Uh-huh. Vamos. Ok. Wow. ¡Qué padre! Está haciendo por todo. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo que esperaré. Si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien. Qué loco, Sean. Me encanta este tipo. Yo también, qué personaje. Que siento que la música está un poquito baja porque
aquí no sé, ni siquiera está llegando al amarillo, está muy bajo. Ok, ok, ok. ¿Le subo? Sí, 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 dale. Pero qué persona... Lo bueno es que ustedes ya conocen la canción, sí, y sí, aquí sí. Nosotros le podemos subir, sí, para nosotros. Entonces... Nosotros sí lo escuchamos, ajá, muy bien, pero qué, me encanta cómo se mueve. A mí también. Es así como, no sé si anda muy arriba. Muy exótico, está... Es un personaje artista. Total. Y pues la música me gusta bastante. Muy bueno. Amo que está como rodeado de tanto teclado. Los otros músicos están en las atrás, sombras. Él está en el, él, o sea, es el enfoque. Uh-huh. Y yo, como dijo el anunciador, así estamos rodeados de puro sintetizador. Me encanta, pero antes tenía que, o sea, todavía, uh-huh, todo... Cada teclado tiene su diferente efecto, tiene, claro, su piano, tiene, claro, su keyboard. Sí. Ahora picamos un botón y un, sí, sí, teclado, sí, hace todo, ¿no? Sí, pero... sí, sí. No, pero me encanta que está, no sé, algo tiene así como muy, muy especial, muy, sí, único, cómo se mueve. Uh-huh. O sea, no sé si anda medio arriba, obvio, ¿no? Los no músicos sé. En los ochentas, pero... Yo creo que le ayuda, ¿no? Al músico. Pues muchos artistas sí encontraron mucha inspiración, uh-huh, claro, en los psicodélicos y cosas, sí, así. Sí, sí, sí. Pero lo que, qué bueno que tocas, me gusta toda la vibra ochentera también. Está padre también el lugar en donde están, muy íntimo. Se ve, sí, que es como un... como un programa. Un público muy pequeño, un, sí, programa o algo así. Así es. Sí, y pues díganos. Sí, dice Rec 13. Ah, sí, entonces, cierto, debe ser, sí, como algún estudio. Y me encanta que muy ochentero también su vestimenta. Correcto. Muy simple, nada de fancy. Ajá. Me encanta eso. Sí, sí, es, sí, muy, sí, simple, sí, y, uh-huh, me encanta el tipo. Okay. Me gusta todo lo que está haciendo. ¿Sí, verdad? Muy chido. Nela? Me encanta. Wow, es, me encanta. Un personaje. Sí. Nunca, no me lo imaginaba así. Uh-huh. Me lo imaginaba completamente diferente. A ver, quito todo esto, uh-huh, las luces que nos dan. ¿Qué te pareció, Amo? Me encantó, la verdad. O sea, se me hace, sí, que... Súper relajado, su energía, la canción también muy buena, o sea, yo obvio estaba como muy enfocada en él y en es lo que él robó estaba haciendo, pero sí traté show. De ponerle atención al bajo y, uh-huh, lo que estaba haciendo la batería, no nada súper así complejo que yo haya escuchado, pero para una canción de 3 minutos no, está muy buena. A mí me encantó que él prácticamente, simplemente el hecho, lo que él estaba haciendo con su cuerpo. Sí. Me robó toda la atención porque, y la música sí, obviamente, pero se ve que es un tipo muy cabrón. Uh-huh. O sea, con lentes y hasta se las quitó y, sí, anda apuntando a gente. Es me un encanta. Artista. Es un artista. Sea, se, ajá, ve que luego que es un genio. Sí. Y está loco. Sí. Esos son los buenos músicos. Sí. O sea, porque tienen tanta información. Sí. Y tanto acá. Tienen una canica suelta, como sí, decimos, ¿no? Sí, pero como... eso es lo que me gusta del músico, porque los músicos más, como dicen, es un genio. Uh-huh. Los argentinos, el público argentino dice, ¡qué genio! Sí. Es un genio. Uh-huh. O sea, para nosotros el genio es una persona con un IQ muy alto. Ajá, con una habilidad extraordinaria. Y obviamente en el grupo que él tocaba antes de ser solista, o sea, muy, muy, uh-huh, muy
alto nivel de correcto, música. Sí. Entonces se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Me encantó, la verdad. Es una pequeña experiencia, sí estuvo muy corto, uh-huh, pero lo que vi me encantó. Quiero ver más, quiero ver una canción de 5 o 6 minutos. Sí, yo por favor, recomiéndenos una épica. Y todo su look está muy, muy original. Sí, me encanta. Totalmente de acuerdo. O sea, hemos oído tanto del Charlie esto y pues la influencia que él tuvo y sigue teniendo, claro, en la música de rock nacional o rock argentino, o como le quieran cada, decir. Todos siempre le cambian. Claro, o sea, pero el punto es el rock que proviene de Argentina. fue muy, claro, una gran influencia, sí, él y pues... No me lo imaginaba tampoco así. Yo creo que me lo imaginaba como un... Más serio. Sabio. Acá. Serio. Sí, ajá, sí, sí, sí. Como que su... Se ve como si tú podías ser tu mejor amigo. Así un muy nerd. Muy juguetón. Es como muy nerd. Ajá. Se ve como un nerd, así como... Como que el más inteligente del salón, ajá, ¿no? Así, ajá, así se me figura. Exacto, este güey. Exacto, exactamente. Literalmente. Sí. Entonces, pero llegó a ser rockero y es así la gente... Y muy bueno. Que han de haber estado con él en la escuela a decir, mira el pinche Charlie García, güey. ¿Qué onda, no? ¿Cómo, qué tan lejos llegó con su locura, no? Todo. Sí, 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 qué padre. Pues muy la padre, verdad, díganos, o sea, cosas que quisieran que sepamos de él, de su historia, de su... música, de este show, rec, lo que sea, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, nos gusta mucho leerlos en los comentarios y aprender a través de ustedes. También muchísimas gracias, pues, a todos por el apoyo, por darle click al video, por suscribirse para llegar a los 100,000 llamero, y llamero, hacer nuestro canal exclusivo en español que les hemos prometido. Denle like al video, compártanlo con un amigo, con un familiar, por favor, todo lo que puedan nos ayuda mucho y esperamos verlos en el siguiente video. Chao. Gracias. Bye.